disculpe. No estás por la labor de luchar contra mutantes, ¿eh? ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? ¡Déjate de tonterías, Dani! Estoy aquí en la intemperie, por el amor de Dios. Tengo órdenes de no dejarte pasar, señorita Piper. Lo siento, solo hago mi trabajo. ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh, mirad! ¡Es esa aterradora periodista! Lo siento, pero el alcalde McDonough está que trina, Piper. Dice que tu artículo está lleno de calumnias. La ciudad entera es un hervidero. ¡Oh! ¡Abre esta puerta ahora mismo, Dan Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Oh! Sé que me estás escuchando, no te... Dani. Abre la puerta. Tú, ¿quieres entrar en Diamond City, verdad? Acabo de llegar, pero sí. Shh, tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¡Anda! ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor entrar antes de que el viejo Dani descubra el pastel. Me parece bien. Vamos. Otro maravilloso día en Diamond City. Sullivan, que no abriera la puerta. Retorcida, mentirosa y demagoga. Y ese periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. Oh, ¿esa es su declaración, señor McDonough? Alcalde tirano, cierra la imprenta. ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. Esto no me incumbe para nada. Oh, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz... Un lugar ideal para venir, gastar el dinero, sentar la cabeza... No permitas que esta difamadora te diga lo contrario, ¿entendido? Seguro que tu ciudad es un gran lugar. Sí, el mayor castillo de naipes de la Commonwealth. Hasta que sople el viento. Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo, Sean. Aún no ha cumplido ni un año. Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonough? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí. Y ahora estamos hablando no la de un niño. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja, pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Un alcalde debe de conocer a todos. ¿Quién puede ayudarme? Bueno, hay un particular... Nick Valentine es un detective especializado en rastrear a la gente, normalmente por deudas u otras cosas. Ahora debo irme. Lamento que la seguridad de Diamond City no tenga tiempo para ayudarte, pero seguro que el señor Valentine ofrece una tarifa razonable. Es ridículo. ¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonough. ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora, tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Bah. Estoy impresionada. No todo el mundo es capaz de hacer que McDonough suelte prenda. ¿Por qué no te pasas por mi despacho cuando veas a Valentine? Creo que tengo mi próxima historia.
Ve adentro. Dicen que hay un bar en el viejo distrito de teatro exclusivo de saqueadores. Lo que tú ponía tierra de por medio. ¿Qué? Oye, tú, lo que quieres es un genuino y auténtico suéter de Noga a la medida. Es el tipo nuevo. Lo eres, ¿verdad? Depende de quién lo pregunte. Soy Arturo. Si vienes a comprar, vendo protección. Así que sabes de armas, ¿eh? Mira, puedo venderte armas, espadas, lo que sea. Todo te mantendrá con vida. Pero el verdadero secreto reside en las modificaciones, el toque personal. Instalar una mira, aumentar el tamaño del cargador, lo que sea. Dedícale tiempo a tu equipo y tendrás la solución ideal para cada problema. En fin, hablemos de ti y del tipo de protección que necesitas. Pues voy a echar un vistazo. Todo está hecho a mano.
¡No decepciones al equipo local! ¡Compra un suéter! Dicen que algo salió mal en el antiguo museo de la brujería que hay cerca de Salem. ¿Por qué eres un aspecto genial? Peinados de toda la Commonwealth. Menta musculeína estimulantes. ¡Bien! Todo con tal de equilibrarte. Era un animal callejero, ¿verdad? ¿Se te ensucia demasiado el pelo? Pues córtatelo. No te arrepentirás. ¡Compra un suéter! Compramos y vendemos de todo y a todos. Excepto a los niños. Son bienvenidos. Aquí, los mejores bateacráneos de la Commonwealth. Que no te pillen, Infraganti. Protección del arsenal de la Commonwealth. Te dije que la suerte no te duraría siempre. ¿Sus corbatas? Oh, Nick. ¿Pasa algo? ¿Las facturas? Olvida las facturas. Alguien más que viene a resguardarse. Me temo que llegas tarde. Estamos cerrados. Sé que debes de estar ocupada, pero no te robaré mucho tiempo, señorita. Es importante. No lo entiendes. El detective no está. Ha desaparecido. ¿Tienes idea de cómo puedo encontrarlo? Desapareció trabajando en un caso. La banda de Flaco Malone había secuestrado a una joven, así que los rastreó hasta su escondite, en la estación Park Street. Hay un viejo refugio debajo que emplean como base. Le advertí a Nick que se encaminaba a una trampa, pero se limitó a sonreír y salió por la puerta. Un clásico suyo. Oye, me encantaría ayudar, pero está el problemilla de los gastos. No juegues conmigo. Te pagaré si encuentras a Nick, pero la recompensa es de 100 chapas. Y de ahí no me muevo. Lo encontraré. Tienes mi palabra. Gracias. Es fácil identificar a Nick. Siempre lleva ese viejo sombrero y una gabardina. Por favor, date prisa. A veces me pregunto, ¿nadie contraataca? El instituto.
Egipto debe de tener enemigos, ¿no? ¿Qué? ¿Te refieres al ferrocarril? ¡Ay! ¡Soy yo! ¡No soy un Sith! ¿Todo bien, Azul? ¿Por qué me llamas así? ¿Porque eres un morador del refugio? Ya veo que no llevas el mono azul, pero el Pip-Boy y esa pinta de pez fuera del agua te delatan. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. Este es tu titular. Hombre local se niega. Así está la cosa, ¿eh? Ay, sábelo todo. Vale, lo dejamos para luego, pero quiero esa entrevista, ¿entendido?
Oye. Se lo reconozco.
necesita ayuda. ¡Socorro, por favor! ¡Está herida! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido! ¡Está ahí dentro! ¡Socorro! Oye. ¿Qué viene este retraso? Sé que vi a alguien ahí fuera. Parecía buena presa, así que calla y espera. Quizás hayan ido por otro lado. ¿Voy a ver el muelle de carga? ¡No seas estúpido! ¡Tengo a dos tíos allí! ¡No te dije que te callaras! Pero ¿y si...? ¡Te he dicho que te calles! Digas otra palabra más, me aseguraré de que sea la última. Venga, en serio. ¿Y si...? ¡No! ¿Qué diablos? ¿Qué? ¡Se lo advertí! ¡Ahora cierra el pico y prepárate! ¿Qué viene este retraso? Sé que vi a alguien ahí fuera. Parecía buena presa, así que calla y espera. Quizás hayan ido por otro lado. ¿Voy a ver el muelle de carga? ¿Pero qué?
¿Llegas a Diamond City? Sigue las señales. Deberías entrar en la ciudad.